destruidos sean los enemigos de Amón. Contrario a nuestros deseos, él está más grande y es más querido por todos cada día que pasa. Eso lo veremos. Si entrenar con una espada de madera te resulta tan difícil, ¿cómo podrás hacerlo con una espada de acero? Cada persona sin experiencia se convierte en experta trabajando duro. Muy pronto tendrás que usar una espada de acero. La de madera es para principiantes. Continúen. Ya se lo he dicho, y se lo repito ahora. Le temo a este esclavo de Canaán. Yusar Sif. Correcto, Yusar Sif. Él está poniendo en peligro su futuro, señora. Yo misma presencié cómo se burló del dios Amón y también de las plegarias en el templo. Ya basta, Karimama. ¿Cuál peligro? No sé qué es lo que ese niño puede haberte hecho. Thank you.
Ven conmigo. Yo sé por dónde tenemos que llevarlas. ¿A dónde vas, Yusarsif? Ven, ya verás. No es lejos. ¡Arriba! ¡Levántense! ¡Les hemos traído comida! Tómenla. Es para ustedes. Sírvanse. Sírvanse, es para ustedes. Disfrútala. Tomen la comida, niños. Sírvanse un poco, vamos. ¿Tienen hambre? Sírvanse. Es para ustedes. Pueden comer. ¿Por qué no comen? Aquí tienen. ¡Concéntrate! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, tú puedes! ¡Muy bien! ¡Bien, bravo! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Concéntrate! Bien hecho, Yusarsif. Thank you.
Reconozco que eres más fuerte que yo. Yusar Sif siempre considera a Rodamón su maestro. Muchas gracias, Benjamín. Jamás hubiera podido soportar la ausencia de José si no hubieras estado a mi lado. Yo le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de cuidar al profeta de Dios. Yo lo tomaré, madre. Tómalo, hijo. ¿Te acuerdas, Lía? Cuando José te llamaba madre al igual que Benjamín. Padre, ya han pasado 11 años de este acontecimiento, pero todavía el recuerdo de José no se ha borrado de su mente ni un poco. ¿No sería mejor que lo olvidara? ¿Recuerdas ese sueño que tuvo José? Sí, claro que los recuerdo. José los veía a ti, a mi madre y a mis hermanos de rodillas frente a él. Aparecíamos de rodillas porque José está por encima de mí y de mi familia. Eso significa que él es un profeta de Dios. Yo quizás podría olvidar a mi hijo algún día, pero jamás olvidaría al profeta de Dios. Pero dime, ¿sería posible que un profeta esté por encima de otro? Sí. Si un profeta cumple todos los sueños y también los objetivos de los demás profetas, de esa forma será superior a cada uno de ellos. Yusar Sif, hijo mío, yo no tengo hijos. Cuenta conmigo como tu propio padre y dime si tienes algún problema que te aqueje. No todos los dioses merecen ser venerados. Dios debe ser independiente. Independiente de un sitio o lugar. Independiente de comer y dormir. Todo el mundo es dependiente. Todo el mundo es pobre y débil. Dios es el único ser todopoderoso.
Dios es el único ser todopoderoso. ¿Qué es lo que están mirando? ¿No tienen trabajo que hacer, acaso? ¡Muévanse! Todo el mundo es dependiente. Todo el mundo es dependiente. Quédense sentados. Enseguida regreso. Su Majestad Putifar, ¿en qué puedo servirle? Jonifer, el chambelán de palacio, ha estado muy enfermo. Y muchos de los asuntos del palacio fueron descuidados. Te dejo a cargo de esos asuntos hasta que Jonifer se recupere. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Yo... Bueno, perdón, discúlpeme. Supe que Jonifer estaba enfermo. He ido a visitarlo. No se preocupe. Hasta que se recupere, daré lo mejor de mí en todo. No estoy preocupado. Yo sé que tú podrás encargarte de todo de la mejor manera. Muchas gracias. Usted tiene un buen concepto de mí. Desde hoy, Yusarsif será el reemplazo de Jonifer como chambelán del palacio. No me crees, ¿no? Pero lo escuché yo mismo. Lo escuché de la propia boca de Putifar. Es verdad. Memisabu lo escuchó él mismo. ¿Estás seguro de que Yusarsif reemplazará a Jonifer? Nadie podría hacerlo mejor que Yusarsif. Él se lo merece. Será el nuevo chambelán, es cierto. Excelentes noticias. Él es joven, pero podrá hacerlo. Cocinero. Sí. Dígame, señor. Le he dicho que el señor Jonifer no se encuentra bien y que cocinara una comida para él. Ya lo hice. Enseguida la envío. ¿No tienen nada que hacer? ¿Qué hacen todos aquí? Sí, señor. Sí, nos vamos a ocupar. ¿Y bien, señor Sinuhe? Ya se lo he dicho antes. Será mejor que preparen sus cosas para el viaje. No puedo hacer nada por él. ¿No hay ninguna esperanza? Haga algo, señor Sinuhe. Está muy débil. No podrá recuperarse de esto. Su pecho está completamente lleno de coágulos de sangre. Ya hace tiempo que no me ocupo de los asuntos del palacio. Nadie podrá hacerse cargo de esos asuntos mejor de lo que lo harías tú. No te preocupes. Solo piensa en descansar nada más e intenta recuperarte, ¿de acuerdo? No estoy preocupado por los asuntos del palacio. Lo estoy por haber desperdiciado mi vida. Ha llegado el final del camino.
Pero no he hecho mi propia elección. No, no lo he hecho. Creo que entiendo lo que estás diciéndome, Jennifer. Pues no es muy tarde. Aún puedes elegir. Antes de que sea tarde. ¿Lo has pensado bien, Jennifer? Desde hace 11 años que estoy... pensando en tu Dios. Desde el día en que te vi entrar en este palacio. Ya he pensado demasiado. Dime... Dime qué es lo que debo hacer, Yusarsi, por favor. Quiero estar a solas con Jennifer. El hecho de que pudieras pensar en un solo Dios durante 11 años te convierte en monoteísta. Felicitaciones. He estado hablando en privado con él por mucho tiempo. Pero también tienes que creer en los mensajeros, en los profetas de Dios. Si yo pudiera conocerlos, podría creer también en ellos. Adán es el padre de los humanos y el primer profeta de Dios. Y en este tiempo, José es el último. Yusarsif, aguarda un momento. José es tu nombre verdadero. Entonces tú eres un profeta. Yusarsif, escucha, si lo hubiera sabido yo, te aseguro que habría creído muchos años antes, hijo mío, hijo. Jennifer, ¿denuncias a los dioses paganos y a las esculturas carentes de vida? Sí, claro. Felicidades. Bienvenido al grupo de monoteístas. Hace muchos años presencié junto a Putifar la veneración por parte de los seguidores de Amón. Pude ver cómo veneraban a figuras inertes construidas por ellos mismos, acercándoles todas sus plegarias. Desde entonces, le he hecho la promesa a Dios de que lucharía contra el politeísmo y la idolatría. Estoy feliz de que el noble Jennifer sea el fruto de mi promesa. Yo también estoy feliz. Yusarsif, si yo dejara el mundo en este momento, no ardería en los fuegos del infierno, ¿no? Quédate tranquilo. Es una promesa de Dios. Si una persona se aleja del politeísmo, aunque sea al final de su vida, y cree en Dios Todopoderoso, esa persona conseguirá la salvación. Saludos al chambelán del palacio de Putifar, su excelencia Yusarsif. ¿Quién te ha dicho que yo soy el nuevo chambelán? Todos en el palacio lo saben, señor. Buenos días, señor Yusarsif. Han escuchado buenos mal. Buenos días. Eso no es así.
El chambelán sigue siendo el señor Jonifer. Cuéntenos. Yo me encargaré de los asuntos del palacio hasta que él se recupere. ¿Pero él se recuperará? Él mejorará. Eso espero. ¿Qué está mirando, mi señora Zuleika? Nada, no estaba mirando nada en especial. Yusarsif, el nuevo chambelán del palacio, ¿es nada? Ya estás sobrepasando tus límites, Karimama. Ten mucho cuidado, tus sarcasmos no siempre quedarán sin respuesta. Ayer confiscaron unas tierras de la ribera del Nilo en nombre de Amón. Y hoy se han llevado a la fuerza a unas jóvenes mujeres de un barrio pobre hacia el templo de Amón. Las llevaron como esposas de Amón. Eso no es nada nuevo. Las mujeres siempre pudieron elegir voluntariamente ser esposas de Amón y nunca se las obligó a nada. Pero ahora, las llevaron para satisfacer los placeres de los sacerdotes y no para casarse con Amón. Esa escultura inerte de piedra no necesita de ninguna esposa. No debes injuriar a los sacerdotes del templo, ni tampoco al dios Amón, frente al joven Amenhotep. Esas palabras podrían dañar su fe. ¿Fe? La fe la ponen en duda los actos maliciosos, paganos y repulsivos que llevan a cabo los sacerdotes del templo de Amón. Debe saberse la verdad. Él debe saber todo. Debe saber a qué dios veneran y le rezan todas las personas de su pueblo. Y también qué clase de país deberá gobernar en el futuro. Yo sé todo lo que debo saber sobre Amón y los sacerdotes de su templo. Estas palabras no son nuevas para mí. Ella siempre ha apoyado a los sacerdotes del templo de Amón y justificado sus vergonzosas y deleznables acciones. Ella está más preocupada por Amón y por los impíos sacerdotes que por lo que sucede en este palacio y con la situación de mi imperio. Frente a las acciones recientes de los sacerdotes, gran faraón, ¿qué es lo que ordena? Muy pronto terminaré con todo este libertinaje y acabaré con los sacerdotes en Tebas. Prepárense ya para atacar los templos lo más pronto posible. ¿Tú piensas que el ejército egipcio podrá doblegar a los soldados del templo? Ellos han exasperado a las personas. El templo ha perdido su antigua popularidad. Además, su poder ya no nos preocupa como lo hacía antes. No todos los dioses merecen ser venerados. Dios debe ser independiente. Independiente de sitio y de lugar. Independiente de comer y dormir. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué me sigues como una sombra durante el día y la noche? Por nada en especial. Es mi responsabilidad estar dispuesta siempre a su lado para lo que necesite. Si le molesta mi presencia, prometo no volver a acercarme a usted. Que Zuleika no deja de vigilar a Yusarsif ni por un momento. Yo no lo sé, pero ya la he visto observándolo. Solo espero que no haya ninguna mala intención detrás de esa mirada suya. Creo que tu esperanza es más una estupidez que una buena intención.
Buen día, señor. Preparen la habitación. Será un placer. Sí. Gracias. Sí. Hasta luego. Saludos al señor del palacio, su majestad, Putifar. Saludos al gobernador de Egipto, el gran Putifar. Saludos a Rodamón el leal y a Yusarsif el sabio. Quiero probar mi destreza. ¿Lucharías conmigo? Yo no lucho. Pero si usted quiere probarme, entonces voy a hacerlo. Amenhotep quiere luchar contra los sacerdotes del templo. Quiere destruirlos de una vez por todas. Ellos se han vuelto muy insolentes e interfieren con los asuntos de este país. Es algo peligroso. Los sacerdotes del templo son poderosos ahora. Él ya tomó esa decisión y me ha ordenado movilizar todas las fuerzas del ejército. Y ellos se defenderán. Amenhotep debe tener cuidado con los traidores infiltrados que tiene en su palacio. La vida de Amenhotep está en peligro. Deben protegerlo y no dejarlo solo ni un momento. En peligro. ¿Pero de quién estás hablando? Puede ser cualquier persona. Entre los residentes del palacio de Amenhotep. Los enemigos del faraón están en todas partes. Yo he visto a Lady T una vez. Ella es muy leal al dios Amón. Qué extraño. Hoy Amenhotep le dijo eso mismo a la señora T cuando estaba discutiendo con ella. Él la llamó traidora y defensora del templo. Protejan al faraón Amenhotep. Su vida corre peligro. La criada de la señora T ha traído un mensaje de ella. Ven. La señora T me ordenó entregárselo a usted. Thank you.
Agradézcale a Doña Ti de mi parte. Ven conmigo. ¿Ha ocurrido algo, Su Majestad? Su Eminencia, Alto Sacerdote Anejmaju, a causa del comportamiento de los sacerdotes y los soldados del templo, los asuntos de Egipto han sido desatendidos. Amenhotep, el gran faraón, nos ha obligado a tomar acciones contra el templo del dios Amón. Será mejor que acaben con el caos, el desorden y la sublevación. Y se disculpen con Amenhotep antes de que tome represalias que puedan perjudicar al templo. ¿Qué piensa, señor? No sabemos si Lady Ti nos ha prevenido inteligentemente del peligro. O si está espiando ingenuamente a su marido, Amenhotep, informándonos de sus planes. Pero lo que sí sabemos es que ahora estamos en verdadero peligro. Bien. ¿Cuál es la decisión del gran Anejmaju? Debemos intentar prevenir cualquier incidente disculpándonos con Amenhotep o anticipándonos al enemigo. Y ser los que demos el primer golpe de ataque para evitar cualquier represalia. Yo prefiero la segunda opción, señor. Pedir disculpas sería humillar al templo de Amón, y no nos libraremos del peligro de ser atacados. Tenemos que atacar antes que el enemigo. ¿Cómo sabes eso? Que en caso de atacarlos, venceremos nosotros. ¿Qué pasará si nos derrotan? A mí me parece más conveniente pedirle disculpas a Amenhotep. Yo estoy de acuerdo con atacar, pero no del mismo modo que Padiamón dice. Nuestro enemigo es una persona, Amenhotep. Así que lo atacaremos con una sola persona. Para llevar a cabo ese plan, debemos encontrar a alguien cercano a Amenhotep. Perdóneme, señor, pero yo conozco a una persona muy cercana al faraón Amenhotep. El hombre es superior a las demás criaturas, y estas son inferiores a él. Cualquier cosa que nosotros podamos ver de otros seres vivos, y lo que sea que podamos entender y además sentir, es inferior a nosotros. Por lo que comparados con otros seres, somos superiores. Nosotros podemos ver a Amón, pero no somos superiores a él. Amón es una escultura, y la ha hecho un escultor. Así que Amón no es superior a su escultor. Lo que sea que uno haga, no puede ser superior a sí mismo. ¿Cómo hacemos para ver a tu Dios? Dios es superior a lo que nosotros vemos. Por eso no podemos verlo. Además de ser alguien muy sabio, es un maestro muy eficiente. ¿Quién se imaginaría que este hombre es el mismo niño que conocimos? Que pasó de esclavo a ser chambelán del palacio. ¿Estás molesta por el progreso de Yusarsif y por su madurez? No, no. Bien merecidos tiene sus logros. Yusarsif es un joven sabio y maduro. Yo hablo con él acerca de todos mis problemas y nunca me ha fallado. Estoy muy preocupada por él. Tenemos que evitar que Yusarsif sea visto muy seguido en público. Las lujuriosas mujeres egipcias
Intentarán seducirlo y arruinarán todos los esfuerzos que hemos hecho. Eso es natural. Él es un joven muy apuesto y atractivo. Y ellas se sentirán atraídas por él. Si no le hubiéramos permitido ir a la ciudad en el pasado, no estaría aquí ahora. Señor Yusarsif, el señor Jonifer no está bien. Avisen al señor Rodamón. Quédense aquí, niños. Regresaré enseguida. ¿Cómo te sientes, querido Jonifer? Yusarsif, yo tenía preocupación de no poder verte antes de morir. Estoy feliz de que estés aquí. Señor Chamberlain, usted no se irá a ninguna parte. No se preocupe. Estará bien muy pronto. Escuchen, déjenme hablar ahora que todavía puedo hacerlo. Yusarsif, hijo mío, tú ya conoces todos los asuntos de este palacio y puedes atenderlos mejor que cualquier otra persona. Que cualquiera. Has traído bendiciones para todos. Todos los residentes del palacio, Yusarsif. No tengo dudas de que los habitantes del palacio estarán serenos y estarán en calma solo por estar cerca de ti, Yusarsif. Todos ellos te aman. Espero que muy pronto te sientas mejor, Jonifer, y nos honres a todos con tu presencia en el palacio. ¿Qué te ha pasado, Jonifer? ¿Cómo se encuentra nuestro chambelán del palacio? Su Excelencia Putifar, estoy muy contento de que me estén visitando en mis últimos momentos. Espero que te mejores muy pronto. Todos los del palacio aman a Yusarsif y obedecerán sus órdenes sin dudarlo un segundo, señor. Yo de hecho anhelo que me... A pesar de su juventud, pondré a Yusarsif en tu lugar. No estoy preocupado por los asuntos del palacio. No te preocupes por eso. Yo, frente a usted, frente a todos los habitantes del palacio y a Yusarsif, les anuncio que creo en un dios. Que es un dios diferente, distinto de los dioses que tiene Egipto. Yo elevo mis plegarias a ese dios para que me garantice que tendré paz en la vida eterna. Pido a la persona que me ha guiado que pueda rezar por mí y que le pida a Dios que yo sea perdonado, que pueda hacerlo, que Dios me perdone. Que Dios bendiga a Jonifer y tenga piedad de él. Una vez más sufro la pérdida de un padre cariñoso. Jonifer fue un hombre muy querido por todos. Seguramente Dios le otorgará la paz eterna. Jonifer.
Conifer debe tener un funeral y un entierro con todos los honores. Usen un ataúd especial para él. Llévenlo hacia el oeste. Momifíquenlo y entiérrenlo en nuestro panteón especial.